contra del desarrollo de la generación de empleos. Sí, lo sigo diciendo, tenemos que garantizar que si no se hace, porque hay la desconfianza de que no se haga. ¿Cuántos años hace que el presidente de la República anunció esto con bombo y platillo y no ha sucedido nada? Incluso en la legislatura pasada se formó una comisión especial para este tema y yo lo dije en su momento, ustedes no recordarán, pero fui la única que votó en contra, porque dije que para qué se generaba una comisión si no existía nada formal. ¿Qué es lo que decimos o qué es lo que yo pienso? Que se deben generar candados en el propio dictamen para que si no se hace como ya ha sucedido, pues no se pierda el patrimonio de los michoacanos y regrese nuevamente a ser parte del gobierno del estado. Confiamos en que ahora sí se cumpla, en que esto genere un desarrollo y un beneficio para todas y para todos los michoacanos. ¿Cree que sea ríspida la discusión? No, porque finalmente se aceptan las propuestas que, por cierto, en un momento los coordinadores del PRI-PAN-PRD como alianza presentaron y que van a presentarles a los medios de comunicación, donde justamente es este tema que yo les digo. No estamos en contra del desarrollo y la generación de empleos de Michoacán, pero debemos ser muy cuidadosos de que no se pierda así porque sí el patrimonio de Michoacán.